Estamos en la plazoleta del barrio Miramar. Este es un lugar nuevo en Guatapé, pero estamos en una esquina muy ideal para empezar a contar una buena historia. Y en un paseo por nuestra historia, estamos hoy invitados, mejor, a la casa de doña Margarita Vargas, una mujer muy líder, muy capaz, muy tenaz, que ha sabido salir adelante con el trabajo duro, con la exigencia en su familia. Y entonces ella nos va a contar ahora mil historias de lo que fue su infancia, de lo que es la vida, muy lejos del pueblo, por las veredas Guadualito y Los Medios, y de toda su historia de dos matrimonios, porque ya lleva dos matrimonios a cuestas y está en capacidad de contarnos mil historias. Estamos invitados entonces aquí a la casa de doña Margarita Vargas. Vamos allá, que nos espera. Margarita, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muchas gracias, aquí venimos a cumplir la cita con la historia. Ah, qué bien, bienvenidos a mi casa. Muchas gracias. ¿Adelante o qué? Bien, pues adelante. Muchas gracias. Estábamos diciendo ahorita que doña Margarita Vargas es una mujer extraordinaria por la capacidad que tiene para echar adelante con su vida, con su familia, con toda su gente, con sus amigos. No se le ha quedado quieta a nada. Y algo muy importante también es que ser invitado aquí a la casa de doña Margarita es algo extraordinario, es especial. Estamos entonces aquí en la casa de doña Margarita y empecemos por decir, yo en confianza le va a decir Margarita. ¿Cuál es el nombre completo suyo? María Margarita. María Margarita Vargas. Vargas, Vargas. Vargas, Vargas. Vargas por el lado del papá y por el lado de la mamá. Por el lado de mi mamá. Doña Margarita, ¿cuántos años hace que usted vive en Guatapé? Como 17 años. 17 que está viviendo aquí de tiempo completo. Pero usted conocía Guatapé desde mucho antes. Hace 37 años que lo conocí. ¿Dónde nació? En Yalí. Yalí, Antioquia. En Yalí, Antioquia. ¿Y cuánto hace que se vinieron de Yalí? Hace por ahí unos... Pues a mí me trajeron por ahí de 9 años. ¿La trajeron de 9 años? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Eso hace mucho rato. Hace por ahí 46 años. 46 más 6. Estamos completando los 55 años, 54 años de edad. No, yo justo el 7 de agosto... 57 años. Ajá. Hablemos de su familia. Usted nació en Yalí. Sí. ¿Con quién venía? Con mis papás. ¿Cuántos eran en familia? Éramos por ahí como 8. ¿Como 8? ¿Y todos se instalaron aquí? Por ahí en mediaciones de Alejandría, Guatapé y San Roque. Alejandría, San Rafael y San Roque. ¿Y San Roque o San...? Y no. San Roque, San Rafael... Y Alejandría, no teníamos San Antonio. A uno le quedaba igual ir a Guatapé, ir a San Rafael, que ir a San Roque, que ir a Alejandría. ¿Y después se pasaban a vivir a Los Medios? No. Yo todo el tiempo lo pasé, mi juventud la pasé en San Antonio. Salía a esos pueblos y luego me casé. Ya me trajeron para acá, para Los Medios. Ah, fue cuando se casó. Uh-huh. Empecemos a hablar de la vida. Bueno, primero cuéntenos de la infancia. ¿Estudió entonces en qué escuela? No, pues como yo vengo de una familia muy humilde. Uh-huh. Mis padres fueron personas muy humildes, no nos pudieron dar estudio, uh-huh, porque eran muy pobres. Entonces yo no pude estudiar sino hasta segundo. ¿En qué escuela? Escuela... ¿San Antonio? San Antonio. ¿O Las Camas? No, o... San Antonio. San Antonio. Bien, ¿y allá cómo era? ¿Eso era vereda de qué? De Alejandría. De Alejandría. Uh-huh. Pasó la infancia y la juventud entre San Antonio y Alejandría y San, sí, Rafael. Y San Rafael. ¿Salían mucho a San Roque?
Siempre. ¿Cuántas horas de camino? Eso era como 4 horas yéndonos de... Eso salía uno igual, irse para San Roque, irse para Alejandría o irse para... 4 horas. Cuatro horas. Ahora empecemos a contar desde cuando se vinieron a vivir a... esto es... ¿San Antonio? No, a este lado, a la vereda de los Medios o Guadualito. Cuando eso, pues, ya yo me conseguí mi novio, que era de por acá, de este lado de Guatapé o San Rafael. Luego nos casamos, me trajo a vivir por ahí a los Medios y duramos 6 años casados. ¿Era la tierra de él? La tierra de él. Llegamos a la finca del papá. ¿Qué ahí, familia era? Sánchez Morales. ¿Cómo se llamaba? El papá se llamaba José Salvador Sánchez y la mamá se llamaba Ana Rosa Morales. ¿Y él? Luis Eduardo Sánchez. Y usted tiene un hijo que se llama Luis Eduardo, ¿no? También lo reemplacé. Es el reemplazo de él. ¿Cómo fue ese matrimonio? ¿Eso fue en San Rafael, en San Roque, en Alejandría o en Guatapé? En Alejandría. En Alejandría. A ver, ¿cómo fue ese matrimonio? No, pues nosotros duramos, el noviazgo de nosotros fue 4 meses. Ajá, un poco. A los 4 meses nos organizamos, nos casamos. Estuvimos 6 años casados. Uh-huh. Durante los 6 años hubieron 5 hijos, que fue Henry, un niño que se me murió, Diego. Henry, espérate, Henry Sánchez, ¿quién no conoce en Guatapé a Henry Sánchez? ¿Dónde está ahora? Está en España, el famoso Henry, ¿no? El famoso Henry. Después hablaremos de Henry. Sí, y Diego, el segundo fue un niño que se me murió, se llamaba Jaime Uriel. Y el tercero fue Diego Salvador Sánchez, el cuarto fue José Rodrigo Sánchez. Uh-huh. Y el quinto fue Luis Eduardo. También recordaba mucho a Luis Eduardo. Ya cuando tuve el niño, a los 16 años de... a los 14 días del niño haber nacido, mataron el papá. ¿A su esposo? Sí. ¿Eso fue en los Medios? Sí, allá en la casa de los Medios. ¿Y qué pasó ahí? Pues no sé, porque era un muchacho muy allegado a la casa. Él siempre llegaba y uno lo mandaba a entrar, le arreglaba fresquito, le arreglaba algo y tal. Y ese día llegó como a las 5 de la tarde y yo ahí mismo salí, le di una taza de mazamorra. Primero le arreglé fresco, luego le brindé un cigarrillo y luego ya le serví algo. Cuando ya se tomó el algo, le dijo a mi esposo que si tenía gallinas para vender y él le dijo que no. Mi esposo le dijo al muchacho que llegó. Ah, ya. Entonces el muchacho le dijo que para dónde se iba a ir en diciembre. Dijo, oiga, no sé. Vamos a ver, si Margarita sigue aliviadita, véngase para acá para que hagamos una natillita y nos la comamos juntos. Uh-huh. Y él dijo que vamos a ver, porque Luis le dijo, ¿para dónde se va a ir al 24? Y el muchacho le contestó que no sabía. En esa sacó un changón. Uh-huh. Y le dijo que le comprara de changón y él le dijo que no tenía platica, que ahora estaba muy mal, que tenía muy buena plata, de qué hacer, pues tenía de qué hacer la plata, pero ajá, que estábamos en muy mal tiempo porque había mucho invierno, mucha, y que no le salía, ni le salía el café, ni le salía la cabulla, que entonces él no estaba más bien mal. Eso se quedó así. Nosotros estábamos haciendo el pesebre cuando al poco momento llegó, me dijo Luis, oiga, mija, ¿cuántas gallinitas son? Y le dije, yo son 35. Y dijo él, entonces hay que hacer un corral grande. Y dijo, ¿y cuántas ovejitas son? Y yo, son 17. Y dijo, entonces vamos a hacer una pesebrerita para ponerlas como a pastear. Porque nosotros estábamos haciendo pesebre. ¿Estamos hablando pesebre de animales de verdad o del pesebre? Del pesebre. Ah, bueno, yo creo que tenemos un montón de gallinas. No. Sí, el pesebre. Entonces en esas y las otras llegó el muchacho. Y no, él dijo que vamos a hacer una pesebrerita para las ovejitas. Cuando dijo así, reventó un tiro. Dije yo, Virgen del Carmen. Y cuando yo dije Virgen del Carmen, la pieza se llenó de humo y yo no me di cuenta de más. Ya al poco rato. ¿Pero eso sería intencional, a propósito o un accidente? ¿Usted nunca supo? Eso fue como mandado pagar. Como que lo pagaron para que viniera. Problema seguramente. Bueno, ¿usted cuánto estuvo viuda allá en esa casa? Yo estuve viuda a poquito tiempo. ¿Pronto buscó reemplazo? Sí. Pronto se me apareció un muchacho que me propuso hasta matrimonio a los 3 meses de haber quedado sola. Sí, sí. Yo le dije que me quedaba, que yo creía que yo por ahora no me casaba. Me dijo que por qué, y yo porque yo no quiero ponerle padrastro a mis hijos. Uh-huh.
Y yo creo que un hombre que de pronto yo le ponga muchas condiciones no me va a aceptar. Entonces, bueno, siguió pretendiéndome y venía desde el Chiborro a visitarme. ¿Desde el Chiborro? Sí. ¿Eso es dónde? No sé, sé que venía de allá, él trabajaba en una empresa. Ah, eso es por allá, por Boyacá. Entonces, no sé. Bueno, se quedó así. Cuando de pronto pasaba un señor, este señor Arturo, pasaba todos los días para una finca. Siempre entraba ahí a la casa, me preguntaba que cómo iba con el novio y qué tal cosa. Y yo, pues yo le iba contando, ¿cierto? Como amigo, no le va contando las cosas. ¿Cómo iba el noviazgo? Sí. Cuando de pronto como que se dio cuenta que yo había terminado con él, porque él vino directamente a que nos casáramos. Ajá. Rápido, y yo le dije que no, que yo tan pronto no me casaba. Entonces me dijo que si no me casaba, pues que entonces que él no iba a perder más tiempo viniendo desde por allá, viendo que las intenciones mías no eran esas. Y yo, vea, lo que pasa es que yo lo veo a usted, un muchacho muy joven, y yo ya soy madre de 4 hijos. Es mejor que usted se consiga una niña joven que no tenga familia para que ustedes puedan comenzar un buen hogar. Un hogar. Sí. Bueno, el muchacho se fue como siempre aburrido y todo eso. En esas y las otras pasaba él, un día yo le conté que me había dejado con él. Llegó y me dijo, pasó Arturo y me dijo, vino ese domingo y me dijo, ve, Jairo no vino hoy. Y yo, no, nosotros nos dejamos. Y dijo, sí, ¿por qué? Yo, no, porque él quiere casarse muy ligero. Y hay otra de las cosas, yo creo que hombre para mí no lo haya, porque... Muy exigente. Siempre, porque es que primero en todo y por todo son mis hijos. Yo le dije, vea, yo no creo que haya esposo para mí, porque yo le pondría al casarme con una persona o vivir con ella, yo le pondría 4 puntos, 3 puntos muy, siempre fuertecito y no creo que me los acepte. Condiciones. Sí. Entonces me dijo, ¿y cómo qué serían? Uh-huh. Le dije yo, vea, primero que todo, que sea que me case o viva con él, que no vaya a tocar con mis hijos para nada. Que en ningún momento me los vaya a golpear o me los vaya a maltratar con palabras. Eso no paso yo por eso. Uh-huh. Por segundo, que hoy o mañana que mis hijos estén grandes, que me digan, mamá, véngase a pasear, vea qué rico por aquí, que no tenga yo que estarle rogando, déjeme ir, déjeme ir. A visitar las familias, por ejemplo. Que hay esposos muy estrictos que después de que se casan con la viuda no quieren dejar mover la viuda para ninguna parte. Y entonces no, a mí no me gustaría eso. Ajá. Entonces él me decía, pero uno sabiendo que casó con una viuda y los hijos crecieron y se fueron, uno puede dejarla, ¿cómo así? ¿No? ¿Por qué se va a impedir sabiendo que son sus hijos? Uh-huh. Y yo, pues eso dicen los hombres mientras están de novios. Después sí. Cambian los papeles. Y por otra parte, el otro punto es este. La otra condición. Que no vayan a disponer de lo que mi esposo me dejó. Ajá. Porque es que... ¿Y dejó bastante? No, él no dejó mucha cosa, pero así sea poco, a veces entra un hombre a querer acabar con todo. La tierrita, los Entonces animales. Le digo yo, vea, yo siempre, cuando yo me consigo un hombre, lo voy a conseguir, es como para el servicio mío. Ah. No para que mande... No, ¿al servicio? Pues como para mi uso personal nada más, pero no para que disponga de los bienes que mi esposo me dejó. Como el jaboncito. No sé cómo, pero que no sea que porque él se casó conmigo, él es el que va a mandar en lo que mi esposo dejó. Sí, mande en lo que consigamos de ahora en adelante, pero no en lo que... Eso está claro. En lo que mi esposo dejó. Uh-huh. Y que no tocara con mi niño, no los fuera a castigar. Dijo, pues eso no debe ser así. Y yo, pero los hombres no son así. Dijo, ay, ¿por qué no? El tiempo siguió pasando y él pasaba y pasaba. Cuando un domingo, como a las 4 de la tarde, se apareció ahí, nos pusimos a conversar, me dijo que cuadráramos una amistad él y yo. Que llenaba todos los requisitos. Y le dije yo, vea, yo no quiero hacerle estorbo a mis amigas en el camino. Y yo sé que usted conversa con Rosalba. Una vecina. Y entonces eso está, ¿cierto que esa casa está ahí muy cerca de la escuela de los medios? Sí, más o menos. Por allá cerca estuvimos en estos días grabando un programa con don Ignacio Valencia. Uh-huh. Sí, estamos hablando de una región más uh-huh. o menos conocida. Entonces, bueno, me dijo que él ya no tenía nada con Rosalba. Y yo, vea, si las cosas son así, podemos cuadrar algo. Pero de lo contrario, yo no quiero hacerle estorbo a esa señora en el camino. Seguimos charlando, cuando prontamente resolvimos como tener una, ¿cómo se dice? Amistad. Una amistad más íntima. Más cercana, sí. Sí, más cercana. Y como a los 4 meses, ya cogimos una vida más o menos así,
ya nos organizamos como, no a vivir como pareja, pero así tener relaciones como pareja, ¿cierto? Ah, juelos. Sí. Arrancaron. Temprano. Tempranito. Sí. Entonces yo le puse en condiciones, pues, que no fuera a tocar con mis hijos, que porque el día que él tocara con un hijo, yo le alistaba las maletas en la puerta. ¿Ustedes dónde se casaron? En San Rafael. Se casaron en San Rafael. ¿Cuánto hace ya? Pues este es el segundo matrimonio con, sí, don... Nos casamos en el 84. 84, ya hace rato, ya hace sus 25 años. 25 años. Él es don Arturo. Don Arturo Valencia. Arturo Valencia, de la misma vereda. ¿Cuántos hijos ha tenido con don Arturo? Tres. ¿Qué es la segunda familia? La segunda familia. ¿Quiénes son los muchachos, los tres hijos? Es Amparo, Fabián y Jorge. Amparo. Pero entre ellos se quieren todos como si fueran hermanos, todos por padre y por madre. Aquí no hay... No se ve... Margarita, cuénteme, ¿cómo eran esas salidas del campo de allá tan lejos a las fiestas? ¿Qué hacían los campesinos? ¿Cómo dejaban esas casas solas? ¿Cómo...? Pues... Inclusive aquí hay una foto... Antes de que me cuentes la historia, aquí hay una foto que yo ahorita casi no lo reconozco. ¿Quiénes son? Arturo Valencia y mi persona. Y a ver la foto del primer matrimonio. Es ese cuadro que hay allá. Ah, ya en ese cuadro. No, pero ese no es el matrimonio. Nosotros no nos tomaron fotos cuando, como que no había, no sé qué fue ese caso que no conseguimos fotógrafo. Nosotros no tenemos. Pero esa foto es después. Después. Después del matrimonio. Entonces vamos a hablar ya de esa parte familiar. Yo aquí le vi una foto muy, para mí, muy bonita. Y cuando digo bonita es porque es una foto del campo, con la casita del campo, con la huerta, con la familia por allá. Pues, esta es la casita de mi mamá. Esa es la casita de su mamá. Donde estaban donde viven mis padres. ¿Que queda cerca o lejos de Alejandría? ¿En qué vereda? Mulatal. Mulatal. Pero aquí no fue donde usted vivió la vida de matrimonio. No. Ah, esta era una foto de una, pues cuando usted estaba tal vez de visita allá. No, esta es una foto reciente. Sí. Sí, esta es una foto reciente de donde vivía mi mamá. Ya no vive porque ya no la llevamos a vivir a Alejandría. ¿Usted tiene la mamá viva? Sí. ¿Y el papá? Gracias a Dios. Mi papá murió hace 9 años. 9 años. ¿La mamá cuántos años tiene? 83. Y está en Alejandría. Es que queremos hablar un poquito ahorita de esas relaciones Guatapé-Alejandría, porque usted se ha movido como entre los dos pueblos. Uh-huh. Últimamente ha sido... Guatapé, los medios Guatapé, los medios Alejandría, Guatapé, Alejandría, Alejandría, Guatapé, ¿sí o no? Sí. Y en Alejandría hay mucho Vargas, muchos de su familia. Todas esas Vargas somos la misma familia. De Alejandría. Sí. Y que ya se han venido organizando aquí en Guatapé una parte. De aquí han salido también para otros lugares. Y esta otra foto que también es campesina y que es ganadera y que tiene ahí pues de una finca como muy bonita, ¿es dónde? Esto es en San Francisco, Santander. Estaba paseando por ahí donde un hermano. ¿Cuándo fue al sur de Sucre? No. ¿Este es otro paseo? Este es otro paseo. Este es por Barranca. Por Barranca Bermeja. Uh-huh. ¿Y quién está ahí? El hermano mío, Santiago. ¿Vivía allá? Vivía allá. Ah, está la finca de él. Ajá. Ahorita nos va a contar historias de esos viajes, porque yo en las veces que he conversado con usted he escuchado historias muy lindas. Hablemos primero de los hijos aquí que tenemos... Los más conocidos para los de Guatapé son Henry. Bueno, ¿a sus hijos todos tienen apodo o alguno nomás? Pues casi todos. Bueno, ¿a este cómo le dicen? Chimpancé. ¿Este es el famoso chimpancé? Ese es el viejo chimpa. ¿Y no le molesta que le digan así? No, él tiene muchos sobrenombres. Yo le digo por muchos y por todos me entiende. ¿Cuáles son más? Supongamos yo le digo Mister. Mister. ¿Porque se ve para el exterior? No, por eso no. Porque él no le podía no tocar las cosas, porque era muy misterioso. Ah. Entonces yo lo puse Mister. Ah, pero por misterioso. Por misterioso. Yo creo que era porque era un señor. No, por misterioso. Bueno, pero ahí le salió bien. No, pero él... Y él le daba risa. Yo siempre que le decía Mister, tal cosa, él... Yo le decía, pues no, ¿crees que es por decirle Mister? Por decirle misterioso. Entonces está el Mister de la casa. Está el Mister. Muy querido hijo, muy ejemplar, sí. Muy buen hermano. Quiere a todos los hermanos, todos se quieren como si fueran una misma familia. Él ya está en España, ahorita hablamos de esos muchachos que se fueron para España, ¿sí o no? Aquí está otro, pero este es como el primer... Este es del segundo matrimonio. Del segundo matrimonio. Este es el niño que prestó servicio en el Carmen de Atrato. Bueno, ¿y el nombre? Jorge Uriel Valencia. Este es Jorge, el que está aquí en Guatapé ahora. Está aquí en Guatapé. Que ya tiene familia, ¿o no? Tiene un niño por allá con una muchacha, pero él está solo viviendo acá. Él está aquí en Guatapé. Jorge. Jorge Uriel. Oiga, ¿todos los hijos suyos prestaron servicio militar o qué? Tres. Henry, que prestó en la policía. Luis, en la policía y está en el ejército.
Y este es cual que también está aquí prestándose, que se ve aquí como uniformado. ¿Este es el mismo Jorge? Es el mismo Jorge. Ah, este es Jorge. Ah, todas estas botas son de Jorge. Aquí hay otra. Sí. Eso es... ¿Esto es dónde? Allá en el Carmen de Atrato. ¿Y usted fue hasta allá a esa celebración o no? Sí, claro que sí. Yo no podía perderme nada. ¿Usted siempre la corrió? Yo deseaba mucho que tener un hijo en el ejército. Ay. ¿Le han gustado las armas? Me ha gustado. Pero no, no se quedó ninguno. No, ninguno se quedó. Prestaban de servicio militar y ya buscaron otra vida, otra economía. No, él quería quedarse, pero como allá no necesitaban viejitos y él ya estaba pasado de la edad, no lo podían dejar. Sí, ya pagó. Tenía que ser menor de 25 y él ya los tenía como 24 y... Ya estaba cumpliendo, mejor dicho. Entonces no podía estar. Esta es una fiesta familiar. Eso es en una finca, se llama El Finco. Porque eso no da nada por allá. El señor lo llama El Finco. Entonces nos invitó a pasear. Le dijo al hijo mío que cuando yo fuera a Bucaramanga, le avisara para llevarnos para la finca. Uh-huh. Y nos fuimos para la finca, muy queridos los señores. Pasamos espectacular con ellos. Entonces veamos de una vez la otra foto del Finco. ¿Esta también es del Finco, sí o no? Esa también es. ¿Hay más del Finco o no? No sé cuántas habrán ahí. ¿Usted se ha dado sus buenos gustos viajando? Sabroso. Yo conozco muchas partes. Bastante. Eso es lo que gracias queremos. A Dios primeramente y a mis hijos que han querido que yo pase. Bueno. Salga a pasear. Hablemos pues de las salidas del campo que a usted le tocó pues esos coroteos y esos trasteos para las fiestas. Ustedes cuando salían de los medios a fiestas, ¿dónde preferían ir? ¿A venirse a Guatapé, ir a Alejandría, ir a Rafael? Sinceramente, yo no salí nunca a fiestas. No. Porque yo tenía muchos niños. Primero los cuatro que me ha dejado el primer esposo. Uh-huh. Y luego tres, y a mí no me gustaba dejar los niños con nadie. Yo por ahí paseando. Y eso es muy difícil para uno salir y que alguien le dé hospedaje en una casa a uno con 5, 6, 7 muchachos. Entonces esos caminos se los conoció más fue soltera. Soltera y después de casada. Y después de casada cuando ya tenés que la ayudar. Pero con el marido, ¿sí lograba salir con la familia al pueblo o no? Tampoco me tocó. ¿Tampoco le gustó? ¿Ni no le gustaba? Pues es que a mí no me gustaba salir de una cocina a meterme a otra cocina a hacerles agua dulce allá, muchachos. ¿Cuántos años estuvo usted entonces en la vereda prácticamente metida en el campo? No, pues yo salía cada 8 días. Un día salía con un niño, otro día salía con otro día con otro, pues así. Pero como que me fuera con el combo de muchachitos no me gustaba. Pues para irme a hacer de comer a un pueblo, salir de mi cocina, irme para otra parte a hacer de comer. No tenía plata con qué llevarlos a un hotel. Llevarlos a pasar hambre, qué pesar. ¿Y dónde salía? Yo salía a San Rafael, salía a Guatapé y salía a Alejandría. ¿Variaba? Sí. Porque yo cosía y yo les llevaba costuras a gente a Alejandría. Yo hacía el recorrido así, salía de mi casa a Alejandría. Llevaba las costuras por allá, luego bajaba banca abajo, de entraba a San Rafael. Por la banca de la carretera. Sí. Pero bajaba a pie, a caballo o como me tocara, como me tocara. Cuando eso no había carretera, sí estaba. Estaba la trocha solamente. La trocha. Bueno, bajaba a San Rafael, entregaba unas costuritas por allá a una gente de la rápida. ¿Cuánto se gastaba de Alejandría a San Rafael? No, pues bajaba hasta Bizcocho caminando. Ah, sí, ya. Pero de todas maneras hay un poco de horas. Sí, siempre. Bueno, y de Guatapé y de San Rafael. Entregaba las costuritas, recibía por ahí la platica y me venía para acá, para Guatapé. ¿Quién le enseñó a coser? Solo Dios. ¿Y cómo se hizo la máquina? No, pues ahí guardando, uno iba haciendo... Primero una señora me dijo, ay, usted cómo sabe de coser. Usted hizo esa ropita a mano, yo le cosía a Henry a mano. Yo le decía que sí, dijo, vea, cuando quiera. Remendaban, en ese tiempo remendaban mucho. Yo le puedo fiar esa maquinita, usted me la va pagando. Me valió 4,000 pesos. ¿Con huevitos? Con huevitos, puchitas de café, vendía y le iba abonando hasta que pagué los 4,000 pesos. ¿Qué más daba la finca? Café, cabulla. ¿Buena tierra? Sí. Bueno, se hizo a la máquina y siguió cosiendo con ella. Sí. ¿Y dónde compraba las telas? Yo venía acá a Guatapé, donde un señor Don Tulio que vendía muy buenos retazos. ¿Usted venía a los retazos? Entonces yo compraba retazos y le cosía a la gente. Estamos hablando de los jueves de primer viernes, ¿viste? Jueves de agaches. Eran muy buenos. Sí. ¿Y todavía sale a dar vuelta allá o no? Como a mirar. La tradición, la costumbre. Sí, la costumbre. ¿Cómo eran esos retazos hace tiempos? Cuéntenme qué traían los retaceros, de dónde venían, cómo la gente... Ellos como que venían de Marinilla y me gustaba mucho comprarle retazos. Yo compraba siempre como por ahí
pongámosle 15 o 20 mil pesitos. En retazos. ¿Esos eran churullos de retazos, kilos o telas? No, uno le gustaba este retazo, este, y después veían el saldo y entonces ya le decían, ve, ese saldo vale tanto. Negociaban. Eso, ya lo ponían. Y ahí también compraban los hilos, me parece que tenían como... A mí no me tocó. Madejas para ir a envolver a la casa. ¿Sería que sí? Yo no recuerdo sí, bien. Sí, eran surullos. Entonces la gente, como sabía que yo traía retazos, ahí mismo me llegaban a la casa. Margarita trajo retazos. Vean, necesito que me haga un pantaloncito para el niño, un vestido para mí, un herla para la niña y ta, 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 ta. Y yo les hacía todas. Entonces, estamos diciendo que los jueves, víspera de primer viernes, usted prácticamente se programaba, ¿era para venir a Guatapé? Siempre. ¿Y aquí hacía el primer viernes? También. Y bueno, ¿un retacero fue cuál? Don Tulio, un señor de Marinilla. Sí, sí, que vendía por lotes. Bastante vendía. Don Tulio. ¿Y habían bastantes retazos en el tiempo? Siempre, pero siempre el más elegido para comprar retazos era él. Era famoso Don Tulio, famoso. Porque era muy... Muy atento. Baratero. Sabía. Traía retazos de todos los colores, las formas, tamaños. Yo siempre compraba y yo le hacía hasta el triple a esas telas. Sí. Como en tiempos que no había café ni cabulla, entonces a mí me tocaba con la costurita llevar la comidita a la casa. Uh-huh. ¿Y quiénes más de esa vereda salían con usted así como a los jueves de retazos? No, yo salía solita, con un niño. Pero usted ya tenía como ese mercado, ya tenía el contacto de que llevaba, hacía, vendía. A sí. Veces de más que hacía pantalones hasta sin medida ni nada y allá resultaba el cliente. Allá resultaba el cliente. Tengo este pantaloncito, mídaselo. Y vendía retazos también. De todas maneras yo me bregaba a conseguir la comidita para mi esposo y mis hijos mientras había cafecito. Porque cuando había cafecito, pues la comida llegaba... Paraba la costura. Sí. ¿Usted también cogió café? También me tocó. Es que a mí me tocó una vida muy dura para ayudar a levantar estos hijos. Bueno, ¿cómo hace una mujer para irse a coger café teniendo 3-4 niños en la casa? Pues los dejaba madrugada, por ahí a las 4 de la mañana, les dejaba el desayunito listo, me iba a las 6:30 a jornalear. ¿Con un canasto? ¿A jornalear o a coger café en lo suyo? A jornalear. ¿Y cuánto le pagaban por el día? Eso por ahí sería 500. ¿1000 pesos? No, yo no llegué a ganar mi jornal de 1000 pesos. ¿Nunca? No. ¿Y eso mismo ganaban los hombres o los hombres ganaban más? Pues no sé. Arturo, ¿cuánto ganaban los hombres en ese tiempo? Ah, entonces no eran 500, pero no 50. Ah, era 50 pesos. ¿Y los hombres ganaban más que las mujeres? Lo que pasaba era que hay señoras que cogen igual que un hombre, ¿cierto? Ah, sí, les tocaba un jornal. A mí me tocaba jornalear y a mí me cuidaba los niños Arturo porque él ha sido muy enfermo y había tiempos que él vivía muy enfermo, entonces ahí me tocaba irme a conseguir la comida. Y ¿cuántos tarros se cogían el día? Por ahí 5 o 6. 5 tarros. ¿Y un hombre, un peón? Se coge por ahí 10. Como 6 tarros, como 6, 7 tarros me llegué a coger. Así estuvieron en invierno. En invierno. Y en verano, también. Como fuera. Bueno, ese café lo cogían, lo entregaban al dueño. Ah, sí, uno entregaba el café y se iba. Y si le tocaba volver al otro día, pues le decían. ¿Y cómo hacían a la hora del almuerzo, por la tarde, la comida? A hora de almuerzo venía a darle vuelta. Cuando los niños quedaban solitos, entonces a la hora de almuerzo venía a darle vuelta. Ajá. A Luis, que tenía apenas pues, 4 mesecitos. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Como el niño que estaba, como el nietecito que estaba cargando ahorita. Más o menos así. El niño. ¿Cómo es que llaman a Luis? Polvorero. Bueno, ahí nos vamos ubicando. Por Polvorero sí, más de uno se lo pilla. Sí, por Polvorero. Sí. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Y yo le iba a preguntar, era, ¿esos cafetales estaban lejos de la casa o ahí muy cerca? Pues cuando recogía café en la casa, eran ahí de la casa. Ah, los propios, bueno. Sí, lo propio. Pero cuando me tocaba salir a jornalear, me tocaba lejitos. No, por ahí a 10 minutos, 15. O sea, en fincas vecinas. Pero pasaba muy bueno con los trabajadores, contándonos historias, chistes. ¿Qué contaban? No, pues había un muchacho, que Dios lo tenga en el eterno descanso, contaba, nos poníamos a hacer la novena de las ánimas. Cogiendo café. Al que más supiera, él decía un verso, yo decía otro. Decía un verso, yo decía otro. Y eso era así hasta que terminábamos la novena. Pasábamos así, más sabroso. Cogiendo café. Cogiendo café y en las oraciones. Margarita, ¿usted sabe tal oración? Sí. Entonces dígala, y yo ahora sigo con tal cosa. Y así lo pasaba. Bueno, ¿cómo comienza la novena de las ánimas? Comienza
estas oraciones son muy devotas, los que las rezaren podrán alcanzar de Dios lo que piden. Se ha de rezar delante de un crucifijo comenzando el día viernes por espacio de 33 días, poniendo atentamente la vista a la Santísima Imagen. Uh-huh. A las personas que esto le hicieran les será otorgado lo que piden si les conviene. Esa es como la introducción. Más o menos. Uh-huh. Y arranca. Y ya. Primer día. Primer día. La novenita de eso tiene solo un rengloncito para cada día. Los 33 días, cada día. Y ya las oraciones. Pongamos viernes, primeramente, es de considerar cuando nuestro Redentor dio su santísimo cuerpo a sus discípulos. Al otro día hace la novena y hace la oración. Sábado, la agonía que tuvo en el huerto. Domingo, y bueno, así sucesivamente. ¿Y la novena? Entonces en diciembre hacían el cafetal la novena de aguinaldos. No, nosotros revolvíamos todos, chistes, cuentos, novenas, cantados y de todo hacíamos. Pasaba muy feliz. Yo sé, ese día, pues en los días que yo jornaleaba, sentía mucho porque los niños estaban muy pequeños para dejarlos. Pero me veía que era mejor dejarlos y tener con qué traerles la comidita el día domingo. Y hacían del trabajo algo un poco más agradable, más llevadero, porque un día en silencio, trabajando duro. A mí me tocó, jornaleando, arrastrar madera, coger café, empladizar. Me tocó mucha cosa. Echar asadón. También, de todo. Yo de trabajo en materiales sé de todos. Amarrar carga, amarrar de hasta todo. Hasta arriar caballos. Ave María, eso fue lo que más me tocó. ¿Tenían buenas bestias o bestias ajenas? No, nosotros teníamos dos bestiecitas. ¿Y las cargaban? ¿Eran mansitas? Seguro que se dejaban trabajar. ¿Vendían madera? Vendíamos, no, madera no. Solamente las teníamos para moler, para sacar la mielita y para salir al pueblo el día domingo con el café. ¿Cómo hacían esas moliendas allá en la casa, pues el trapiche con la bestia, si de pronto estaba usted sola? Ah, muy sencillo, como uno le amarra la bestia al... ahí al cilindro y entonces... ¿Al mayal, qué llaman? Y entonces ella va volteando y uno apenas la silba y ella va volteando. Cuando el animal es bien aderezado, ¿cierto? Sí, cuando es bien aderezado. Oigan, son historias de campo duritas, pero usted las recuerda con tristeza, con rabia, con nostalgia, con cierto cariño. Con mucho cariño, sí. Porque me compré una mulita. Sí. Y esa mulita no servía para moler. Uh-huh. Y un día me puse a moler con ella y con Arturo. Sí. Entonces esa mula comenzó a tirar pata, pero eso no olía sino pata. Y a brincar. Uf. No sabía... Y entonces dijo Arturo, no, larguemos esa mula, eso no sirve para moler. Y yo estoy de afán. Hola. Y yo, bueno, entonces larguémosla, ese animal brincando tan horrible. Entonces la largamos. Fui, le ayudé a despachar para una finquita que él tenía por allá. Y él salió y se fue. Y yo, como que pensé yo en ese momento, ¿sí será que los animales mandan a uno? No es uno que manda a los animales. ¿Cómo va a ser que nos dejemos mandar de esta asquerosa? Me fui y volví, la cogí. Yo alargué la mula cuando Arturo me dijo. ¿Y la cogí a consejos también? Y volví, la cogí y me puse a moler con ella cuando comienza esa mula, por Dios, a tirar pata. Y entonces me cojo una vara de café. Hey. Y oiga, y entonces sí. Esa mula tirando pata, y yo le metía la caña al cilindro y yo cogía esa vara y dele a esa mula. Y esa mula me tiraba esas patas. Cuando la tiraba esas patas, así le descargaba yo. Oiga, ¿y cómo le parece que le hice moler esa... como, esa lata, que esa lata. Uf, como tres latadas de guarapo le hice moler así. Bueno, molí, sí. Largué la mula, volví y dije, yo me fui y descachacé el guarapo. Y yo voy a ver qué fue lo que le enseñé a esta asquerosa. Y vuelvo y al rato... ¿La amarró otra vez? No, yo acabé la molida que dejó Arturo ahí comenzada, sí, sí, sí. Yo la acabé. Bueno, cuando ya dije yo, voy a ver qué le enseñé yo a esta mula. Nada más descachase el guarapo, me fui, cogí un tacizo y me fui de cerveza y me cogí otra brazada de caña. Ajá, vas allá otra vez. Sí, y vuelvo y cojo la mula, porque era una muleta. Y cogí esa mula, oiga, y le puse el aparejo y me fui y la amarré. Oiga, y usted no me va a creer. Va cogiendo esa mula así, vea, como si hubiera sido una mula vieja de estar trabajando. A dar vueltas. Le sirvió la madereada que le pegué. Y yo, no, es que de mí no se va a burlar ella. Si Arturo no tuvo paciencia, yo sí tengo calma con ella, guarde y verá, a punta de mar. Al otro día yo no me pude levantar de la cama. ¿Por qué? Como le más di tanta... Más aporreada que la mula. Más aporreada que la mula. Oiga, y al otro día, oiga, este cuerpo era como si yo hubiera sido la que hubiera recibido los golpes. Pobre animal. Y entonces yo, vea, pero sí ve Arturo, que uno no se las puede dejar ver de los animales. Los animales no lo mandan a uno, es uno que manda a los animales. Ya volvimos a la semana siguiente, volvimos a moler, oiga, y eso era como uno poner una mula vieja y a voltear.
La adhesó completamente. Completamente. ¿Ustedes vendían panela? No, sacábamos miel. De pronto vendía tarritos de miel para ayudarnos. Ah, sí. A las vecinas, Margarita tiene miel para que me venda un tarrito. Ah, sí. Y cuando salían al pueblo no traían miel para vender, ¿no? No. Era para el consumo. Para el consumo. Bueno, Margarita, ¿y qué piensan las historias buenas? Pues vamos a empezar a hablar de esa vida de matrimonio, pues ya la vida de trabajo, la vida muy dura. ¿Por qué ustedes alguna vez decidieron venirse de los medios? Yo con Margarita tuve la dicha de irme una vez caminando casi desde Guatapé hasta Alejandría. Nosotros nos recorrimos la vereda de... La Pava. Los medios, La Pava, por parte del Carbón, ¿cómo se llama? Por el Alto del Cristo. Eso se llama La Banca. La Banca, más allá de otra vereda que se llama... El Cristo, Mulatal y Alejandría. Mulatal, pero antes de Mulatal la Pava. Otra. Otra. No, está La Pava. La escuela que está cerca del Alto del Cristo. La Pava. No, al otro Piedras. Lado. Piedras. No, al otro lado. Tocaima. Tocaima. La vereda de Tocaima. Es decir, y nos fuimos todo un día contando historias. Muy sabroso. Muy sabroso. Y tuvimos el gusto de amanecer en Alejandría después de haber hecho semejante recorrido, pues, caminando. Nosotros habíamos salido desde de Guatapé, como de Casa Diana o de por ahí así, por todos esos caminos de los medios, estuvimos en su casa y de ahí nos fuimos hasta Alejandría. Es que usted bajó con Henry. Y yo los estaba esperando en la casa para seguir. Claro. Así claro, fue. Claro. Iba con Henry, sí, señor. Y Henry nos acompañó. Y Luis no iba ahí, era Henry. Era Henry. Con Henry hasta Alejandría. Sí. Un viaje muy lindo, un viaje de camino, contando historias, conociendo la buena gente, reconociendo veredas, rutas, un recorrido muy bonito. ¿Cómo decidió usted venirse de allá? Pues vea. Yo sé que los muchachos suyos llegaban aquí como primero y se instalaron en Guatapé y se dedicaban a estudiar, ¿cierto? Lo que pasa es que Dios como que hace milagros. ¿Será que Dios hace milagros? Y muy bonitos. Sí, sí. Y la buena fe, claro. A mí un día me dijo el profesor Crisanto. Crisanto era el profesor de la Escuela de los Medios. Sí. Y ellos eran alumnos de Crisanto. Sí. Entonces me dijo Crisanto que si yo venía para Guatapé, yo venía a comprar unos retazos un día. Discúlpame, Crisanto Marín, un profesor que venía de La Ceja. De La Ceja. Correcto, bueno, sí. Sigamos con los retazos. Entonces, yo venía ese día a comprar los retazos cuando, como Crisanto vivía en mi casa, yo le vendía la comida y... Ah, el bueno, profesor, sí. Entonces me dijo que si le hacía el favor y le traía una carta, una boleta a doña Anita Incapié. La del restaurante donde comían los maestros, entonces yo le dije, policías, oiga, ¿y dónde? Y le dije yo, ¿dónde vive esa señora? Y dijo, vea, por ahí se la consigue muy fácil. Usted distingue a Ana María, una viejita, ¿acuerda? Crespita, que andaba... Una viejita chiquitica que andaba... Que llamaban Ana María Chusca o Galopera. Bueno, más o menos así. Sí, sí. Entonces me dijo, vea, usted, esa señora es muy visible. Usted se la encuentra y usted dígale que le haga el favor y la lleve donde Anita. Ajá, es que ella, ella era recadera. Ella distribuía el colombiano, cartas. Entonces, bueno, yo salí, vine, compré los retazos. Cuando primero que dijo esa señora, me dijo cómo era más o menos. Esa estampa era claro, pues que ahí se la encontraba. Entonces le dije yo, buenos días señora, ¿cómo está? Dijo, muy bien, ¿y usted? Y yo, bien, muchas gracias. Yo, usted es la señora que se llama Ana María. Dijo, sí señora, ¿qué sería? Yo, usted sería tan amable y me pedía el favor de llevarme donde Anita, Incapié, la señora de don José Castaño. Dijo, con mucho gusto. Se fue y me llevó. Ese al restaurante. Cuando estaba Anita barriendo ahí en la acera, yo llegué y la saludé. Sí, sí, sí. Le dije, ahí usted es doña... Cerca de Cuatro Esquinas. Usted es doña Ana Incapié. Dijo, sí señora, a la orden, para que soy buena. Ella no va a mi charlista. Es muy amable. Bueno, le dije yo, vea, por aquí le manda el señor Crisanto Marín una boletica. Dijo, sí. Me escribió ese muchacho. Le dije, sí señora, para que vea. Le escribió. Dijo, camine pues dentro. Le dije, muchas gracias señora. Bueno, yo me quedé conversando un poquito ahí con la Anita y con las dos Anitas ya. Y con Anita. Entonces me dijo, camine. Y Ana María. Camine, entonces tómese una aguadulcita. Yo, muchas gracias. Me entré con ella, me tomé el desayunito allá, me puso a preguntarme cómo la vida mía, cómo y cómo. Bueno, entonces yo ya le conté todo. Cuando, eso siguió así, dijo, cuando vuelva a salir, aquí la espero. Y yo, muchas gracias, doña Ana. Como a los 15 días salí y me dio pena ir. Ustedes cuando a uno le prestan en demasiado de atención, pues uno como que le da vergüenza volverse cansón, ¿cierto? Sí, sí. Cuando se dio cuenta ella que yo estaba por ahí, y se dio cuenta y ya a la próxima salida que volví a salir, me pegó qué tremendo regaño. Sí, es que Anita era muy noble. Entonces le dije, Anita, sinceramente no vine porque me dio pena. Una persona entre más harto se maneja bien con uno, uno como que se siente avergonzado para estar ahí. Dijo, no, a la orden por aquí, venga. Ya nos pusimos a conversar,
hasta me quedé ese día por aquí. Uh-huh. Me hizo quedar en la casa de ella. Ya nos pusimos a conversar y me dijo de los niños, que si tenía muchos niños, que si estudiaban. Y yo, que yo sí tenía unos niños que estudiaban, pero que ahí va a haber... Que dijo, ¿y por qué no los trae aquí a estudiar al pueblo? Yo, pues señora, uno no tiene todos esos recursos para poder estar acá. Esas posibilidades, sí. Y dijo, no, ¿sabe qué? Sirvámonos usted y yo junticas. Mm. Y yo, sí, ¿cómo, Anita? Dijo, vea, usted me trae un muchachito para que me ayude. Y yo lo pongo a estudiar. Ah, sí. Y yo, qué bueno, Anita, ¿sí se enredará usted con un muchacho? Siempre los muchachos como son de traviesos. Dijo, no, pero yo he visto que los muchachitos suyos son como muy llevaderos. Entonces, bueno. Ya ahí estaban hablando de Henry, ¿no? De Henry. Sí, entonces bien. Dijo, tráigalo. Y lo entra a estudiar. ¿Y cuánto me sirve a mí para los mandaditos, para traerle el almuerzo a este señor, a este, ¿cómo se llama? El zapatero. A don Emiliano. A don Marcos. El almuerzo a la plaza. A don Marcos a la plaza. El de la revueltería de la plaza. Sí. Bueno, y entonces es así fue. El muchacho se vino a estudiar acá. A llevar almuerzos al comando. Sí. A la cárcel. Y ya ella les daba comida a los carceleros. Y ya el muchacho comenzó a hacerle mandados y él ya entró a estudiar. Yo le dije que cuando el niño terminara la primaria, lo traía pues al bachillerato. Mm, y me dijo, no, sí, tráigalo hasta... antes. Entonces el niño se vino a hacer como tercero o cuarto acá. De escuela. Henry, sí. Y ya siguió y siguió. Entonces él me dijo, Anita, un día, usted debía de venirse un día de estos para acá. Usted como el día de, se ve que es de avispada para trabajar. Le dije yo, pues vamos a ver con el tiempo. Yo pienso que si Dios quiere, cuando ya Henry esté para sacar grado, pienso venirme para que no le vaya muy mal a él acompañarlo. Dijo, ah, ¿cómo no? Y sí, pasó el tiempo y yo siempre me vine. Ajá. No me vine como a vivir acá, sino que yo me vine un mes. Bajó Henry y me dijo, mamá, ¿cómo le parece que resulta un trabajo en la piedra? Y yo creo que usted es capaz de manejarlo. Y yo, ay, me dijo, yo no sé. Yo sin estudio ninguno que voy a... Dijo, no, pero usted sabe multiplicar, sabe... Usted sí sabe negociar, usted sí sabe. Dijo, vaya, ya la necesitan el 8 de diciembre y es para que usted lo siga, le pagan el 25%. Vayan, ¿de las ventas? De las ventas. Le dije yo, bueno, yo me voy. ¿Y Henry ya trabajaba en la piedra? Él trabajaba allá, claro, y entonces claro. El don Libardo le dijo que le consiguiera una señora que trabajara, que fuera bien honrada, y él confió en mí. Entonces me fui, es que hasta me un mesecito, a pasarme la temporada de diciembre. Ajá. Me vine el 8 de diciembre, que un mes, y resulta que pasó el mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, y yo trabajando allá, toda mañada, bueno, no descuidándolo a él, porque él quedó solo allá en la finca. En la finca. Y entonces ya me fui pasando hasta que llegó un año. Ah, entonces ya después de los 2 meses, ya le dije yo a Henry, esto como que se va a ir para largo. Dijo, sí, esta mañana. Le dije, sí, como en María, como me ha quedado de plática. Y mire que pagué todo lo que debía en San Rafael, aquí en la cooperativa. Y bueno, y como los 4 nos ayudábamos ambos, trabajaban paro, Luis, Henry. ¿Ya había llegado Luis aquí también? También. Ya estaba Luis aquí, estaba todo. Amparo, estaba Henry, sí, sí. ¿Y el viejo solo en la finca? Solito en la finca. Entonces ya nosotros nos pusimos a pensar que era mejor nosotros alquilar una casa. Exactamente. Y resulta que nosotros alquilamos la casa y todos los días ya madrugábamos. El uno, yo me levantaba a hacer en la cocina, Henry a lavar, Amparo a arreglar la ropa y Luis a hacer mandaditos mientras salíamos. Bueno, en fin, que Henry se graduó Luis. Se graduó Amparo Luis. Estudió parte también en el colegio. Sí. Al fin ella se casó. Se casó. Vamos a hablar ya de esa vida de doña Margarita aquí en Guatapé. Usted una vez se hizo un viaje al sur de Sucre. Al sur de Bolívar. Al sur de Bolívar. Sí. Y viajó en avión y bueno, sí, ¿cómo también. Esa historia que...? Esa historia fue que me llamó un hijo que me fuera a darme un paseíto por allá al sur de Bolívar. Al sur de Bolívar. Sí. Pero suena muy peligrosa. Sí, eso siempre es peligroso, pero usted sabe que al fin y al cabo uno es persona que no toca con nadie. Bueno. Entonces, pues a mí no me dio como mucho miedo irme, saber que iba para donde mi hijo, ¿no? Qué, claro, miedo va a sentir. Claro, claro. Entonces me dijo, mamá, pero confírmeme, pues sí, sí iba a ir para yo saber y llamar al aeropuerto para pagarle el tiquete. Sí. Pero él salía a qué aeropuerto, él estaba en Bucaramanga. A Bucaramanga, se pagaba en Bucaramanga. Claro, que usted se fue en avión. Sí, entonces me fui en avión. ¿Y cogió el avión aquí en Medellín o en Río Negro? En Río Negro. En Río Negro. Me fui y dije yo. Entonces me llamaron de Río Negro y me dijeron que habían llamado de Bucaramanga para que les confirmara si yo sí viajaba el día tal, por digamos. Sí. Bueno, entonces yo les dije que sí. Dijo, bueno, a las
a las 3 de la tarde debe estar acá una hora antes de salida. Claro. Y yo, bueno, señora, correcto. Salí, me fui, y Arturo, oiga, me voy a ir en avión para Bucaramanga. Ajá. Yo, a la mano de mi Dios. Yo digo que yo no me le quito a ningún viaje en ningún vehículo, que sea. ¿Cómo nos hemos de caer por ahí? Lo importante es salir a pasear. Claro, claro. Bueno, claro. Me fui cuando, de lo más de contenta, me tocó irme con Darío Gómez. ¿Cómo es esa historia con Darío Gómez? ¿Usted viajó con Darío Gómez? Claro, oiga. ¿Y quién lo reconoció primero, él a usted o usted a él? Él. Yo, porque como yo lo había visto en una carátula de un... ¿De un qué? De un disco, de un... Bueno. ¿Cómo fue eso? Entonces yo me subí al avión, cuando al momentico se subió él, un señor, y se sentó ahí. Ay, yo ahí sentada bien, encorbatada, pues. Muy seria. Sí, seria. Cuando llega y me dice, ay, ¿yo dónde le he visto a usted? Yo le he visto a usted. ¿Le dijo a usted? Sí. Y yo, sí, ¿dónde me ha visto? Dijo, no recuerdo, pero sí le he visto. Le dije yo, ¿usted es quién? Pero él le sabía el nombre a usted, No, él no lo sabía. Pero la reconoció. Las caras, por decir algo, no reconoció una persona pero en la cara. Pero primero la reconoció a usted, sí. Dijo que era cara conocida. Vea, hombre. Entonces le dije yo que yo vivía en Guatapé. Dijo, ah, yo he ido a Guatapé, entonces allá era donde yo la vi. Sí. Yo no sé. ¿Usted es Darío Gómez? Y dijo, sí. Siempre me parezco. Y yo, sí, en una cartola de un disco. Sí. Dice, sí, yo soy. Bueno, seguimos conversando y dele. Cuando íbamos de por allá muy lejos, cuando dice él, ¿usted llegó a montar en avión? Y le yo, no señor. Dijo, oiga, pero ¿cómo que no ha montado y cómo va de tranquila, de fresca ahí? ¿Yo más asustado él? Y entonces dijo él, oiga, ¿usted cómo va de tranquila? Le yo, no sé, yo como que no siento miedo para viajar para ninguna parte. Ajá. Dijo, ¿y para dónde va? Le yo, voy para donde un hijo. Dijo, sí. Bueno, seguimos conversando. Cuando ya llegamos al aeropuerto de Bucaramanga. ¿Él también iba para Bucaramanga? No, él iba para Ocaña, Santander. Iba para Ocaña. Entonces, cuando nos bajamos, me dijo, vea, entonces nosotros nos bajamos aquí y vamos a recibir las maletas allá. Allá pasan las maletas. Bueno, nos fuimos. Cuando el señor me dejó ahí, me presentó un viaje de zapitos, o sea, que anda con un combo de como de enanitos. Músicos. De músicos, pero todos son enanos. ¿Qué va? Todos son bajiticos. ¿Feitos o bonitos? No, son feitos. Sí. Sí, ¿y él también es feito, no? No, él más presentable que los más trabajadores. Oh. Sí. Oiga, y entonces cuando todos esos carezapitos se van parando, pues, y me dan con la... todos los instrumentos. Mucho gusto, Julano, y tal. Gracias, Margarita. ¿Y él la presentó a usted? Sí, dice, vea, una amiga que tengo yo en Guatapé. Una amiga que se consiguió en el avión. Sí, y es de Guatapé. Bueno, y los señores muy contentos, me invitaron a tomar gaseosa, tomé gaseosa con ellos. Me dijo, oiga, usted está muy buena para llevárnoslo para Ocaña, Santander. Casi. Qué bueno. ¿Qué va? ¿Y no se fue? No me fui, les di yo, vea. Muy sabroso es como charlar con ustedes y todo, pero ¿sabe qué? Mi hijo me espera en Bucaramanga. Claro. Dijo, ah, qué embarrada. No, váyase con nosotros y esta semana vuelve a... Y yo, no. Primero que todo, mi hijo, que me está esperando y hace mucho tiempo que no lo veo. Bueno, entonces el señor me dice, nos tomamos el fresco, seguimos conversando ahí, bobaita, así. Cuando de ahí me dijo, vea, señora, para que usted le vaya más bien ahora para Bucaramanga, váyase en este carro que va contratado con este señor. Entonces, para que no le toque pagar a usted. La llevó y la acomodó ahí. Me acomodo, el hijo del señor. Vea, si quiere, páguenlo ustedes dos entre juntos. Ustedes van para la misma parte. Yo iba para el Hotel Lido. Y ese señor también iba para el Hotel Lido. Entonces nos fuimos hasta la terminal de Bucaramanga. Entonces nos llevó y desde la terminal ya cogíamos un taxi al Hotel Lido. Margarita, nos va acabando el tiempo. Cuéntenos así rápidamente cómo fue esa ida de Bucaramanga al sur de Bolívar y cómo fue esa experiencia allá. ¿Usted se encontró con grupos armados distintos o todos eran soldados? ¿Cómo estaba eso ahí? No, pues yo no sé qué hubieran sido distintos. ¿O qué? Yo cuando estuve por allá, eso era, había mucha gente uniformada. ¿Pero no sabían qué eran? No sé. ¿Y a usted no le dio miedo? No, tampoco. ¿Y no había violencia ni nada? No, yo no vi nada. Vi gente armada, muchísima, pero no. Pues cuando ya venía para acá, me tocó venirme con ellos solita, porque mi hijo se iba a venir conmigo. Yo le dije, ay, mijito, no se vaya usted a pegar esa caminada. Ah, pero él estaba prestando servicio militar, él estaba trabajando. No, ese es otro, el, no era donde estaba el hijo prestando servicio, sino donde otro hijo. Que estaba trabajando. Sí, entonces le dije, oiga, mijo, no, quédese mejor, yo me voy, a mí no me da miedo irme en esas mulas, nada mula. Entonces vámonos, yo, si quiere lléveme hasta el alto de Mina Vieja y luego yo me voy solita. Yo tenía que andarme como 9 horas en esa mula. Uy.
y me fui cuando por allá bastante lejos de donde me ha dejado mi hijo, yo quedo acá para devolverse, yo me seguí, pues allá lejos me salieron una gente, hola señora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes señores qué tal? Ah, bien, muchas gracias. Oiga, ¿y usted con quién viene? Y yo, con Dios y la Virgen. Yo me encontré con esa gente, entonces esa gente salió, me saludó muy querida y todo, y me dijeron, ¿cómo así, madrecita, que usted anda por aquí solita? Y yo, no, es que yo no ando sola, yo ando con Jesús, María y José, que son mis tres compañeros, ¿para qué más? Uh-huh. Y dijo, ay, ¿cómo así? ¿Cómo están esos pasos de malos allí? Yo iba en una mula grande, con un maletín grande. De cosas que le regalaron. Sí, y entonces me dijeron, sí. Le dije, cuando a un poquito más andar salieron como 20, como 30, como 50, y nos pusimos a charlar ahí todos, y entonces dijeron, vámonos a llevar esta madrecita a pasarla a ese paso tan malo que hay por allá. Y vinieron y me pasaron, ellos se devolvieron y yo... Seguí camino arriba, les di las gracias. ¿Nunca supe quiénes eran? No, no supe. Me imagino que era ejército o guerrilla. Alguna cosa de los dos era. Pero por allá se decía que había mucha guerrilla. Bueno, llegó a Bucaramanga, cogió el avión y volvió a Medellín. No, ya me vine en bus. Ah, se viene en bus. ¿Más lejos o más suave? Llegué a Bucaramanga y ya me vine... ¿Qué diferencia hay usted en viajar en bus a en avión? Porque de aquí a Bucaramanga son 11 horas. ¿En bus? Sí. Y en avión, pues son como 49 minutos en avión. De Río Negro allá, y una hora de aquí a Río Negro, entonces son como dos horitas. ¿Y nunca volvió allá? No. Ahora, ¿cuántos? ¿Tiene dos hijos en España? Tres. Ah, tres. Henry, Diego y Luis. ¿No le provocaría a usted tirarse ese viaje a España? Creo que me lo van a dar. Yo por darle gusto a ellos. Voy, se va. Si Dios quiere. Pero más que todo por darle gusto a ellos. Sí. Vea. Porque yo quiero mucho a Guatapé y nada como estar acá. Sí. Va y vuelve. Sí, Dios quiere. ¿Qué tiene usted en la finca? ¿Ya dejó la finca ya sola? ¿Nunca volvió? ¿La vendió? ¿Eso se acabó? No, la finquita la tengo ahí y por ahí hace como 3 meses bajé a darle vuelta y a hacerla techar. ¿La casita? Sí. ¿Y está la casa igual? Igual. Bueno, siempre está caídita un poquito, pero yo fui y la rocé, le tumbé muchos árboles. ¿Nadie vivía allá? No, bueno. Nadie. ¿La quiere, pero no para volver a vivir, sino para tenerla ahí? ¿O para volver a vivir? No. Si tuvieran mis hijos, que yo supiera que yo me iba para la casa y que cada 8 o 15 días llegaban mis hijos allá para yo tener mi hollada de almuerzo. Atenderlos. Era muy bueno, pero... Pero esa historia no se repite. No, eso no se repite. Eso, afortunadamente usted ha sabido acomodarse a los tiempos. Sí. Y a las circunstancias y a la familia. Aquí está muy bien, pues miren la casa en que estamos. Gracias a mi Dios. Otra cosa, nadie cree que esto es obra de Margarita, ¿cierto? Porque sí, esto es porque... obra suya, vea. Así, a mí se llegaba a la 1 y 2 de la mañana y yo entrando a adobe, subía con un viaje de adobe y bajaba con un viaje de escombros. Se me llegaba a la 1 de la mañana porque cuando a mí me tocó la construcción de esta casa, no había ningún hijo, no estaba mi esposo, solo estaba yo solita. Cuando ellos vinieron, ya había casa. Yo ya tenía mi casa aquí para... Oye, ¿y sus hijos la admiran por eso? Sí, ellos me valoran mucho por eso. Que no vale la pena. No, ellos me valoran mucho, por eso no me volvieron a dejar trabajar. Y ellos dicen que para yo ganarme por allá un fornal, que eso me lo dan a mí ellos. ¿Usted ya está como jubilada? Que yo sí estoy jubilada por mis hijos. ¿Usted por qué le da gracias a Dios entonces? ¿Por los hijos? Le doy gracias a Dios primeramente porque me dio muy buena cabeza para vivir y por esos hijos tan queridos que me ha dado. Mire que estuvo 2 añitos de escuela y eso no ha sido problema. No, ni para negociar porque a mí otro no me va... ¿A tumbar así? No, así. No. Y a mí se me olvidaba mostrar aquí. En ningún momento. Fotos. Margarita tiene fotos cuando es... motociclista, vea. No, primero me dijo Luis, me dijo mamá. Ah, primero fue ciclista. Si aprende a montar bicicleta, le regalo una moto. Entonces me puse las pilas y me puse a montar bicicleta, a ver, pues me montaba por un lado y caía por el otro. Pero bueno, al último le cogí el golpe. El golpe a la bicicleta. Ya aquí va en moto. Ya después me dijo mamá, entonces aprenda a manejar moto, yo le doy la moto. Aprendí, también me di muchos golpes, pero aprendí a manejarla. ¿Y ahora está pidiendo carro o qué? No, Luis me dijo ahora que vino, que hiciera un curso para que aprendiera a manejar, que me regalaba un carro. Yo le dije, mijo, a mí no me voy a comprar, ¿qué? ¿Gasta usted una plata en eso? A mí como que no me jala mucho un carro. El carro no. Aquí está en una fiesta. ¿Quiénes son estos? No, estas son unas hermanas mías. ¿En Alejandría? Vinieron a pasear acá, están ahí en el comedor. Ajá. Nos había dicho antes que tiene hermanas en Alejandría, sí. Que casi toda la familia va. Están en Montería, en Cali y en Alejandría. ¿Esta es otra hermana? Esa es mi mamá, esta es la, en los 80 sí. años, vea. Sí, claro, enfoquemos la mamá cumpliendo los 80 años. ¿Es reciente la cama, la foto? Sí, reciente. Venga, y verá. Sí, porque este es lo que nos queda. Este es lo que nos queda. Pues sí, a ver, yo creo que vamos concluyendo un poquito aquí.
con doña Margarita las historias se comienzan, pero... Y le doy gracias a Dios porque me dio un esposo, un segundo esposo, que llevo como 25, 26 años y yo no he sentido el tiempo. ¿Y no la jodió para nada? No, ha sido un señor... ¿Sí la puede utilizar como usted quería? ¿Que sí, se deje mandar? Sí. ¿Se deja mandar? No, que no se, aunque no se deje mandar, pero que entonces... Pero que obedezca. Que en las cosas mías, que respete las cosas mías y lo de mis hijos. Los hijos lo quieren como si verdaderamente fuera el papá de ellos. Sí, porque él de verdad que no... Sí, no, el señor no ha sido es, un no señor... No es un problema en la casa, como se dice. Arturo ha sido un señor muy respetuoso, muy serio y ha sabido levantar mucho, muy bien a sus hijos. Los hijos lo quieren más, los entenados, uh-huh, que los propios. ¿Cuántos nietos tiene usted ya? Como 12. ¿12? Uy. 12. Son un poco. Es bueno, que ya mis años son muchos también. Son 57 años, que justo ahora el 7 de agosto. ¿Bien vividos, mal vividos, duros, bonitos, feos? No, yo los he vivido toda la vida muy bueno porque yo he sido una persona que... como que me he dado al querer de todo el mundo, Gerard. Y agradecida con la vida. Sí, yo me siento muy bien, muy agradecida con Dios, con mi familia y con toda la humanidad. Bueno, muchas gracias, hasta aquí llegamos y dizque nos vamos para la cocina. Nos vamos. En la terraza. Listo. Muchísimas gracias. Bueno.